amanece en Cancún. Para el día una posible elección sea ir en la mañana a la playa o estar una tarde de relax al lado de bebidas ilimitadas. Quizás un masaje matutino o una tarde de fotos al lado de la naturaleza contemplando cada ángulo de los paisajes. Cómo pasar el día se convierte en una difícil situación teniendo tanto por hacer y visitar. Salir del hotel o hacer una caminata por las diferentes playas de Cancún abre las posibilidades para conocer verdaderamente parte de la Riviera Maya. La experiencia cambia en la medida que se recorren cerca de 14 millas de arena o se hacen estaciones por sus extensos 22 kilómetros de playas. En el ir o venir por sus exóticas vistas frente al mar, diferentes hoteles presentan múltiples actividades a las afueras para atraer huéspedes. Pero para el disfrute máximo, otros sitios permiten el ingreso a sus instalaciones con entretenimiento garantizado. Hay un Cancún de tranquilidad y confort. Hay otro para el bullicio y la rumba. Como es el caso del Cocobongo y sus famosas fiestas de día. Los baños de espuma y el ambiente de festejo no paran aquí. Otra forma de pasar el día es alquilando un bote o dando una vuelta por el mar. Diferentes compañías se encargan de hacer el plan perfecto dentro del agua. Las actividades de jet ski están a la orden del día rompiendo la monotonía. La interacción de los motores con el mar se vuelve una opción más entretenida y dinámica para los jóvenes. El kayak y las actividades de remo son los preferidos por deportistas y aventureros. El parapente es el favorito de los mayores y las parejas. Elevarse en el mar frente a la costa es una experiencia única. Volar cerca de las playas es un recuerdo para toda la vida. Elegir paseos en botes de época a diferentes lugares de Cancún es sin duda un acierto. Es recrear experiencias temáticas de la época de los piratas para disfrutar en familia. Veleros y galeones son una opción muy requerida por turistas para recorrer parte de la Riviera Maya y visitar las misteriosas islas que rodean el lugar. El viaje a Isla Mujer es un plan que pocos se pierden. Después de muchas actividades, la tarde cae en Cancún. Es tiempo para unas buenas fotos en sus bellos atardeceres. Los momentos en pareja se vuelven inolvidables. Cada tarde frente al océano es motivo de anhelar un día más en esta parte del mundo. Es tiempo de regresar al hotel y disponerse para una cena romántica o típica de una noche mexicana. Las noches de cena de Quintana Roo son noches de baile y mariachi. La lección difícil de la noche será decidir qué hacer. Comer en los restaurantes del hotel repletos de múltiples actividades o salir a la movida ciudad nocturna que ofrece un sinnúmero de eventos por toda la avenida Boulevard Kukulcán. El folclore mexicano se hace notar en cada establecimiento. Bailes típicos, mariachis y lo mejor de cada estado de México salen a relucir.
caminar por el centro de toda la zona hotelera en Punta Cancún Nisuc en la noche es conocer el encanto de la vida nocturna. Cientos de restaurantes abren sus puertas a noches de cena temática. El comercio también oferta en la noche. En materia de restaurantes y bares existen muchas posibilidades. La vida nocturna aquí no tiene límite de horario. La variedad de platos es amplia y depende de los gustos. La oferta gastronómica está enfocada en poder servir a todos los paladares del mundo. La atención, las luces y la decoración buscan atraer la mayor cantidad de clientes. Los establecimientos cuentan con grandes espacios, terrazas y zonas cómodas. La amabilidad en el servicio es una característica que atrae a los comensales. Las noches son largas y aparte de comidas también se buscan establecimientos para unas buenas copas. Los bares y discotecas pretenden ganarse a los asistentes con los espectáculos y shows diversos cada noche. El Coco Bongo también sigue siendo el rey de la noche.